Hi, good evening. Hi, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, I can hear you. How are you? I'm good. Thanks for asking. How about you? Nice. Here in my office. Now I stay in the office. Okay, excellent. That's what I can see, that you are at the office. Yes. Okay, perfect. Give me just a few seconds. Excuse me? No, it's okay. I was just checking some information here. Okay, so we are going to begin with our class. Can you tell me what did we study yesterday? Do you remember what did we talk about? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿O lo que hicimos ayer? Estuvimos practicando. We practice lo de él, la unidad, el primer módulo. Okay. Yes, basically we were making a review about simple present tense, and we focus on the third person singular. I remember that we were talking about the spelling rules we have, and it was really nice to see that most of you already know them. Me alegra saber, verdad, que ya la mayoría de ustedes ya las saben, ya se las pueden y todo. Solo es de practicar un poquito más, okay? So I'm going to start by checking the attendance. Voy a iniciar con lo que es la asistencia. Albanelli Reyes. Anadelmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Okay. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. Here, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Okay. Giovanni Alexander. Giovanni. Okay. Isabel Beatriz. Okay. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Present. Okay. Norma Carolina Villeda. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present. Okay. Zuleima Verónica. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Jenny Carolina. Okay,
So thank you. We were just checking the attendance. So we are going to begin right now with our class. Vamos a iniciar entonces con lo que es la clase. Okay, I remember that you had a homework. Me acuerdo que les quedó tarea, ¿verdad? Así que vamos a iniciar revisando esa tarea. Let me just share screen right now. Let's check what you have. So you can see, you were going to work on exercises 5. And you have there some sentences that you needed to complete using the vocabulary that we had on the previous one. So we have already number 1 that says, I call clients every day. I use the company's phone. So let me see, what's the answer for number 2? Daniel Luna. Okay, the answer for number 2 is our secretary take a letter, then she sent them by email. Okay, types a letter or letters? Type a letter. Okay. Is there any other possible answer that you may have? ¿Otra posible respuesta? Our secretary write a report. Okay. Then she sent via, ¿cómo se diría? It's the same, via email. Right, via, okay, via email. Okay. Just one thing. If you can see, here we are using them. El them me hace referencia a ellos. Ella. Okay. Sí, o sea, en este caso sería, so for example, if we're going to be talking that she is writing letters or typing letters, her secretary types letters en plural, o en el caso de hacer reportes, write reports. Okay. Then she sends them, porque así ya tengo lo que es una concordancia, ¿verdad? No estoy hablando que son reportes y lo envía, porque sería que solo envía uno, pero aquí estamos hablando que los envía todos. ¿Ok? Ok. Ok, thank you. Let's see number 3. Daniel Enrique. Ok. Permítame. Ok. I send report via email. No, we are on number 3. La número 3. Oh. We have twice a day. I use my laptop computer. Esos eran usando los. Yes, on this exercise, if you remember, we said that we were going to use the activities that we have here. Y vamos a utilizar las actividades que tenemos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo la número 1. Okay. I call clients every day. Then we have our secretary. You said that the answer is types letters or writes reports. Then she sends them via email. Okay. Then we have number 3. En mi caso sería I visit the clients twice a day. No. I change my emails. Okay. So you said that the answer on this one is I check my emails. Check my email twice a day. I use
My laptop computer, okay. Thank you. Let's continue with, let me see, with Miguel. Hi. Number? Four. Por, ¿puede bajar un poco la pantalla, teacher? Ah, yes. Para ver las opciones. Ajá. Porque no logré imprimir el folleto. Ah, ok. Gracias. Puede ser, I have to tape a letter every Monday at 8. Ok. I have to, you said, type a letter. Take a letter every Monday at 8. Okay, yeah, it could be. What other possible answer do we have? ¿Qué otra opción tendríamos acá? Let's see another possible answer, Giovanni. I have to read a report every Monday at 8. Okay, good. I have to read a report every Monday at 8. Thank you. Let's see, Reinaldo, number 5. Mm-hmm. Number 5, Celia attend a meeting? No. Okay, attend or attends? Attend a meeting like this. It take a place in the auditorium. Okay. So is it like this without S or with S? Attendance. Ah, okay. Thank you. So we have that Celia attends a meeting. The meetings will take place in the auditorium. Okay, thank you. And number 6, let's see. Hoy solo me salen los caballeros al inicio de mi pantalla en Zoom. Quiero ver si tengo señoritas. Así, ah, aquí están, se me han ido al fondo. Okay, so the first one that I'm seeing right now is Nelly. So I'm going to ask you, Nelly, for your own example, su propio ejemplo. Nelly. Yes, teacher. Okay, so can you tell me your... I have a problem with other, I can put attention, teacher, tell me. You couldn't pay attention. Pay attention, okay. Yes, okay, yes. We are just checking your homework. And I need the last one, that is number 6. If you can see, this is your own example. So tell me. Teacher, ese era un ejercicio que lo íbamos a hacer ayer. Esto les quedó de tarea. El problema es que yo no he podido entrar a la plataforma, teacher. No lo podía hacer. Ok. Ya voy a ver quiénes son los que tienen problemas. No sé qué va ahí en el 6. Es una actividad, o sea, estamos completando las oraciones con las actividades que están en la cajita que están arriba, ¿verdad? Sí, el problema es que yo no pregunté a los demás si es la misma forma de entrar o es el mismo lugar, porque estuve intentando y no me pude entrar a la plataforma. Vaya, la página web siempre es la misma, ¿verdad? Recuerde que el correo es el correo con el que se ha inscrito a clases, es decir, tiene que ser un Gmail. Y la contraseña es la que usted creó para la plataforma. Que es el que ellos nos dieron, creo yo, es 1, 2, 3, 4, 5, no sé si es el mismo. Generalmente ustedes se las ponen, o sea, se les da una contraseña genérica y luego que ustedes la han ingresado, de preferencia se le solicita que la cambien. Teacher. Ajá. La contraseña no se cambiará, siempre será la misma. A mí con esa me dejó entrar.
1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sí, con esa me dejó entrar y ya me aparece de una vez el módulo 2. O sea, yes. Al principio nos dijeron que en ningún momento tendríamos que cambiar la contraseña. Ah, ok. Ah, pues voy a ver entonces. Pues siempre sería la misma. No, ajá. Pude entrar, a lo mejor no que me estás dejó... por... Ajá, siempre será la misma. Ok. Voy a volver a chequear entonces eso. Sí, yo les digo porque en mi caso, ¿verdad? O sea, yo tengo, también tengo acceso a la plataforma, pero yo le he cambiado la contraseña. Ya van como dos o tres veces que se le he cambiado porque siempre se me olvida. Pero si ustedes les han dicho que va a ser la misma, pues entonces mantengan esa. Y lo otro, tengan cuidado, porque si en dado caso se les llegase a bloquear lo que es la plataforma, tienen que esperar 24 horas para que puedan ingresar otra vez. De lo contrario, los va a mantener así bloqueados y no queremos eso. ¿Ok? Solo un comentario, teacher. Nos dijeron que la contraseña de la plataforma no debería de cambiarse por si acaso llegamos a necesitar ayuda. Entonces la persona encargada de esa área en la empresa de ustedes pudiera entrar fácilmente con la contraseña genérica. Esa fue la recomendación. Ah, ok. Ok, perfecto. Vaya, entonces intentan y me dicen, ¿verdad? Si les logró abrir la plataforma o si tuvieron algún problema. ¿Ok? Yo por el momento no he tenido problemas. Me ha funcionado todo bien. De hecho, ya hice las tareas de ayer. Ya están. Yo no tengo problemas con lo personal. Ah, ok. Excelente. Teacher. Ajá. Hola, buenas. Soy Daniela. Yo sí tuve, le comentaba ayer que yo no pude, o sea, sí puedo ingresar a la plataforma, pero el momento de ingresar solo me da el módulo anterior, no me da este módulo. Sí, yo de hecho pregunté y me dijeron que debería de estar ya lo que es disponible, ¿verdad? Este nuevo módulo para usted, para que comience a trabajar en los ejercicios y todo. Si no le aparece nada, pues mañana vuelvo a reportar, ¿verdad? Para que ya le aparezca eso y pueda comenzar a trabajar en los ejercicios. Bye, está bien. Bueno, gracias, muy amable. A usted. Okay, so let's see. I need a volunteer for the last one. Necesito un voluntario para la última oración. Veamos. Hello. Uh-huh. So who's going to be the volunteer? Hello, teacher. Yo hice mi ejercicio. A ver, me lo corrige si está mal. Okay. I with a report of the day as the end of the after. You said I write a report of the day. I write. Describir, write a report of yes. The day at the end of the afternoon. At the end of the afternoon, you said. Yes. Okay. At the end. The preposition is correctly used, but at the end of the afternoon. Okay. Okay, so let me just write it. So we have it. I report. Uh-huh. Of the day. Sorry. Uh-huh. At the end of
Okay, at the end of the afternoon. Okay, good. Okay, so this is the way you have it, right? Sorry, okay, so this is the way that you have it, right? Así es como tiene la, la oración, ¿verdad? Hi. Yes, así la tengo. Bye, okay. Perfect. Estamos bien allí. Veamos, anybody else? ¿Alguien más que tenga su propio ejemplo? Me, teacher. Okay, tell me. I visit clients on Friday. Okay, I visit clients on Fridays. Okay, perfect. Good. Bye. Entonces, habiendo revisado lo que es esa parte, tengo otra pregunta. Permítanme, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cuántos de ustedes pudieron descargar lo que es el manual? Yo lo descargué. Okay. Okay, yeah, why am I asking that question? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque, si ustedes recuerdan, tenían la siguiente actividad en la que ustedes iban a escribir preguntas, okay? Iban a hacer unas preguntas, ¿por qué? Porque vamos a entrevistar a los compañeros. ¿Y cuáles eran las expresiones que iban a estar usando ustedes? Vaya, ¿cuántos me hicieron esa tarea? Yo no pude descargar el manual, teacher. Ok. Bueno, yo como hasta ahorita lo estoy viendo, pero no lo había visto todo el día, teacher. Igual, la pregunta que yo pudiera hacerle a un compañero es, what do you do on Monday? Okay. What do you do on Mondays? Monday morning. Okay. And whom are you going to ask it? ¿A quién le va a preguntar? Vamos a ver. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a Consuelo Rivera. Okay. Thank you. Hi, Consuelo. How are you? Hello. Me hablaba a mí, ¿verdad? No. Yes. Consuelo Rivera. Hello, Consuelo. Okay. How are you? I am fine. Okay. What do you do on Monday morning? Así es. On Monday morning, yes. On Monday morning. What do you do on Monday morning? I work. La verdad no estuve en la clase de ayer, me siento un poco perdida. Okay. Okay. Well, let me tell you that I just sent you the book. Les acabo de enviar lo que es el manual, ¿verdad? Al grupo en WhatsApp para los que han tenido problemas o no lo han podido descargar. Así que ahí lo tienen ya para que lo estemos utilizando en el transcurso de clase, ¿verdad? Okay. Okay. Yeah. Basically what we did yesterday was to make a review. Hicimos lo que fue un repaso, ¿verdad? Del módulo anterior, de lo que es el presente simple. También estuvimos trabajando con lo que es una parte del manual, déjenme ver dónde está, y estuvimos hablando de actividades, ¿ok? De las actividades que ustedes realizan en el trabajo. So, for example, I can tell you that on Mondays, en mi caso, ¿verdad? On Mondays, I have classes, I check my students' homework, o sea, yo tengo clases, reviso las tareas de mis estudiantes, preparo los guiones de clase, etcétera. Pero esos son con las actividades en mi profesión. Ahora bien, algunos de ustedes decían que supervisan
o escriben reportes, revisan correos y así sucesivamente. ¿Ok? Otro decía que revisaba o supervisaba materia prima, etc. So that's what we were talking about yesterday. Eso fue lo que estuvimos hablando ayer. ¿Ok? So if the question is, what do you do on Monday morning? ¿Qué es lo que respondería usted? Yo. Yes. I do files. I do. Files, expedientes. Files. Ajá. Ajá, what else? Evaluation patients. Evaluate patients. Ajá. Y I do massage. Ah, okay. Massages. Uh-huh. Okay, thank you. So let's see another type of question. So for example, let me see. Renata, do you attend meetings on Tuesdays? Hi, good morning. Hi, good evening. Repeat question, please. Yes, my question is, do you attend meetings on Tuesdays? Es como si hago llamadas o atiendo llamadas. No, meetings. My question is, do you attend meetings on Tuesdays? Oh, yes. Yes. Yes, what? I do. Okay, excellent. Let's see, Silvia. Do you check your email on Mondays? Yes, I do. Okay. Okay. Good. Let me see another question. Daniela, do you organize meetings during the week? Perdón, teacher. Yeah, my question is, do you organize meetings during the week? Do you organize during como si organizo reuniones durante la semana, algo así? Yes. Yes, I do. Okay, thank you. So those are some questions that you were supposed to work on. Esas eran algunas de las preguntas que iban a estar trabajando. Quiero saber si pueden ver ya lo que es el manual, si ya tienen el manual disponible. Yes. Yes. Okay. So for
for today's class, there are some things that we are going to be remembering, basically. Van a ver algunas cosas que vamos a estar recordando. And one of them is about daily routines. Vamos a estar hablando también de lo que son las rutinas diarias. That's something that, if you remember, you studied last module, o algo que se vio en el módulo anterior. So, if I ask, what do you usually do every day? ¿Qué es lo que ustedes hacen generalmente cada día? ¿Qué responderían ustedes? Disculpe, teacher, como no sé si es que fue mi internet o el suyo, pero no escuché nada realmente. Okay. Yeah, my question is, what do you usually do every day? ¿Qué es lo que ustedes hacen generalmente todos los días? ¿Cuál es la rutina diaria de ustedes? Wake up at 5 a.m. Uh-huh. What else? ¿Qué más? Aparte de despertarse a las 5 a.m., ¿qué más hacen? ¿Cuál es la rutina de ustedes? Take a shower. Ajá. Breakfast. Ajá, what else? Go to work. Okay, you go to work. In my work, I inspect the ramp. Uh-huh. Every day, 4 or 5 times a day. Okay, excellent, Daniel. Let's see, how about you? I brush my teeth. Okay, you brush your teeth. Excellent. And is that it? ¿Eso es todo lo que hacen en una rutina diaria ustedes? Take a lunch. Ah, okay, three, have lunch. Three times, okay? Okay, so I have here some images so you can be familiar with the routines. For example, what is number one? Get up or wake up? Wake up. And what's wake the difference up. Between get up and wake up? La diferencia entre el get up y el wake up? Despertarme y levantarme. Okay. Good. So, wake up es despertarse. O sea, ustedes se despiertan y a veces nos quedamos hasta media hora pensando si levantarnos o no. Y cuando venimos a ver ya es demasiado tarde. Entonces, ahí sí, nosotros nos levantamos. Get up. That's the difference. Wake up es solamente cuando nos despertamos, abrimos los ojos, pero seguimos en la cama. Y el get up ya es cuando nos ponemos de pie. De pie. Correcto. Okay. So, how about the second image? What is it? La segunda imagen, ¿qué es? Breakfast. Okay. Have breakfast. And the next one, what is it? Brush my teeth. Okay, brush my teeth. And then we have? Shower. Okay, take a shower. And then we have? Relax in the shower. Relax in the shower. No, let me tell you that there is a difference. We have the first one that is take a shower. And the second one that is to take a bath. Okay. El primero es take a shower. And the second one is take a bath. O el que tengo acá abajito. La diferencia, el shower es un baño rápido. Y el bath
ya es más, ya no toma más profundo. Tiempo, correcto, es más completo, por decirlo así. Okay. Okay. Yes, that's the difference. So, for example, if you go and exercise or just get home or it's really hot, you can take a shower. Por ejemplo, cuando está haciendo bastante calor o acaban de llegar a la casa o han hecho ejercicio, ustedes se dan, nosotros decimos una ducha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo rápido. And then we have take a bath, que ese sí, ya es más a limpiarse profundamente, por decirlo así. O sea, el shampoo, acondicionador, o si ustedes usan, ¿qué? Faciales, ahí también, ¿verdad? O sea, es un poquito más minucioso. That's the difference. Okay? And then we have the following picture. What is it? Well. Uh-huh. Get dressed. Excellent. Get dressed. Okay. The next one is? Yeah, in this case is go to school, but in your case, go to work. Okay, what is the next one? Read a book. Okay, yeah, you can say read a book or what else? ¿Qué más? Aparte de leer un libro, ¿qué más puede ser? Study English. Okay. Study English. Excellent. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? That we are studying English. So I'm going to show you different routines that I have as well. Les voy a enseñar otras rutinas que tengo. Ya les comparto, permítanme. For example, we have them here. Las tengo acá. So we were talking about the first one that is get up. Then we have take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch. Then we have finish work, arrive home, have dinner, watch TV, and go to bed. So, if I ask you to describe your typical day, si les pregunto o les pido que me describan lo que es su día normal o su rutina, ¿cómo sería? Veamos un voluntario para que nos dé sus ejemplos. Do I have a volunteer? Los ejemplos. Yes. De los que están ahorita. Sí, solamente que, sorry Daniel, solamente que aquí vamos a ir usando la información, digamos, de su trabajo. Si usted comienza a trabajar a las 7, pues sería la hora a las 7, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Ok. So let me, yeah, you cannot hear the time. Aquí me puede decir la hora a la que se levanta, si gusta, si no, está bien, ¿ok? Ok. I get up at 5:30 a.m. I take a shower at 5:35 a.m. I get dressed at the 5:45 a.m. A breakfast in my work. I go to work at 6:00 a.m. I start work at 8 a.m. I have a lunch at 12:00. I finish work 5 p.m. I arrive home 7:30 p.m. I have a dinner 10:00 p.m. And not watch TV. I go to bed at 11 p.m. Okay, thank you. So let's see, do I have another volunteer? Hey, teacher. Thank you, Juan Carlos. Okay, teacher. I get up 6 a.m.
I take a shower at 6:15. I get dressed at 6:30. I have breakfast at 7 a.m. I go to work at 7:45. I start work at 8 a.m. I have lunch at 12:30. I finish work at 5 p.m. I arrive home at 5:30, and I have dinner at 8 p.m. Normally, but today at 10 p.m. I watch TV at 10 p.m. I go to the bed 11 o'clock. Okay, thank you. So we are going to do the same, but in a different way. Tiene, teacher, tiene que ser la rutina completa de un día. Okay, I'm sorry. Can you ask that question one more time, please? ¿Pueden hacer la pregunta una vez más? ¿Qué? ¿Si tiene que ser la rutina completa hasta el final del día? We can stop probably till you get home. Podemos parar hasta donde lleguen a la casa, o si ustedes lo quieren resumir, pues sería perfecto. So, for example, if I start talking about my routine, si yo les hablo de lo que es mi rutina, I get up at 7 a.m., then I prepare breakfast, I have breakfast with my baby, then I give him a shower, en mi caso, ¿verdad?, lo baño, I prepare lunch, then we take a shower, I go to work at 12:30 and I start work at 1. I finish work at 5 p.m. and I come back home around 5:30. Then I have dinner and I have my last class at 8 p.m. I go to bed around midnight and I fall asleep probably until 1. Okay? Un resumen, ¿verdad? Porque si empiezo todo detalladamente, nunca voy a terminar. ¿Ok? Es que yo llego hasta las 8 de la mañana y siento que ya llevo varias. O sea, solo 5 cosas, entonces si sigo así, no terminamos ahora. I know. Yeah, so probably the most important for you, las más importantes. Pero lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Necesito que una persona nos diga, voy a dejar de compartir pantalla, nos diga lo que es su rutina y yo necesito que ustedes pongan atención a lo que esa persona está diciendo. ¿Por qué? Porque después vamos a escoger a otro o a otra persona y nos va a decir la rutina del compañero. Ya no va a ser I, sino que va a ser he o va a ser she. Por ejemplo, I can say that Daniel wakes up or gets up. Ya estoy aplicando lo que son las reglas. He gets up at what? At 5 a.m. I remember he said. Me acuerdo que como a las 5 dijo. Then he takes a shower. He doesn't have breakfast. Él dijo que no desayunaba en casa, sino que llegaba a desayunar al trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito. Que me vayan diciendo lo que la otra persona hace, ya aplicando lo que son reglas, ¿ok? So, let's see. Who's going to be my first volunteer? ¿Quién va a ser el voluntario o la voluntaria? Vi que Reinaldo levantó la mano. No. Ok, sorry, Reinaldo. Ok. Thank you, Miguel. Ok.
I wake up at 5 a.m. I get up at 6 a.m. I go to work at 7 a.m. I start work at 8 a.m. I finish work at 6 p.m. Okay, excellent. So let's see who's going to continue. Pardon? Oh, Miguel, can you choose one of your classmates, please? Que seleccione, perdón. Yes, seleccione cualquiera de sus compañeros. Renata. Okay, so Reinaldo, tell us. Ahora usted nos va a decir lo de Miguel. Renata. Sorry, sorry, Renata. Vaya, Renata, díganos lo que hace Miguel. Miguel, he get up 5 o'clock. He go, no sé si es correcto, go to work. Remember that it's third person. Recuerde que es tercera persona. Aquí aplicamos las reglas. Oh, entonces sería, ¿cómo se diría? ¿Cómo se va al trabajo o algo así? Él se va al trabajo. He goes to work. Ah, he goes to work at 7 o'clock. He finish the work 6 p.m. Remember that it's third person. Recuerde que es tercera persona. Ah, he the work. You need the verb. Necesita el verbo. Usted me había dicho finish. Ah, he the work finish or he finish work. 6 p.m. 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 Okay, he finishes work at 6 p.m. Okay, thank you. So, Renata, tell us about your daily routine. Ahora usted, díganos acerca de su rutina. Okay. I get up 6 o'clock. I wouldn't go. Breakfast. 7 and a half. Finish your club 5 p.m. Okay. Just give me a few seconds. Vaya. Solamente recuerden cómo es que estructuramos lo que son las oraciones. Okay. So if we're talking in simple present, we're going to have, first of all, the subject. Vamos a tener primero lo que es el sujeto. Luego, verbo. Y lo que es el complemento. ¿Ok? Vaya, en el caso, usted me decía, I, luego necesito lo que es el verbo. Get up. I get up. Ajá. At 6, ajá. At 6 a.m. Vaya, si usted se fija, primero tengo el sujeto que es I, estoy hablando en primera persona. Luego tengo el verbo que es get up. Y el complemento que es at 6 a.m. La siguiente oración que usted dijo, ¿cuál fue? I eat breakfast. Ok, I eat breakfast. Ajá. 7 and a half, 7:30. And I finish the work at 5 p.m. Okay, thank you.
Vaya, si usted se fija, en estas oraciones lo hemos ido estructurando tal cual está acá. Primero el sujeto, luego el verbo y por último lo que es el complemento. Ahora bien, si tuviésemos aquí a Juan Carlos, que nos va a decir la misma información, pero ya en tercera persona, la primera, ¿cómo nos va a quedar, Juan Carlos? Ok, teacher. She get up at 6 a.m. Get. Yes. Okay. Yes, teacher. Gets up. Ok. Ahí está. Yes. Ok. She eat. Eat or eats? Eat. Eat. Breakfast at 7:30. Okay. She finishes work at 5 p.m. Okay, excellent. So you can see here we are reporting. Si ustedes se dan cuenta, acá estamos diciendo las actividades de la otra persona. Okay. Let's see, Juan Carlos, tell us at least 5 of your activities, but at work. 5 de las actividades que usted hace al llegar al trabajo. I check email. Mm-hmm. I have a meeting. Yes. I send emails. And I do mailing report. I do mailing report. Like this. Okay. One more. Tell me one more. How do you say en marco tarjeta? Ah, so es decir la hora de entrada y todo eso, ¿verdad? Y salida. Okay, let me remember. Check target. Okay, no, you can say check. Ajá, pero target is meta. Digamos, si ustedes están... Check identity. Ajá. Or check access card. Access card. Mm. Me acuerdo que eso estaba en el módulo, en el primer módulo, ¿o no? No. No salía en el módulo 1. I don't remember. Okay. So you can say that you check. Ajá. ¿Qué es lo que revisan o qué es lo que hacen? Mi hora de salida. Ajá. Va, permítanme. Voy a ir al módulo 1 ahorita. Porque sí, me acuerdo que está allí. Hold I on. I don't remember, teacher. You don't remember? Ajá. Why don't you remember? Porque es que no se acuerdan si hace poco lo estudiaron. Let me see. It's a lot of information. I know. It's a lot of information. But let me check. I'm just checking it right now. We have keep track, no advertise help. Yeah, it's because I do remember it. O sea, yo sí me acuerdo que eso se vio en el módulo 1. A menos que esté mal. No. Yeah, because I remember that we have daily routines. We studied simple present, prepositions of place. Hold on, permítanme, porque sí, I do remember it. Hold on. Y si no estaba ahí, ¿dónde fue que lo vi?
Ok, any other synonym, otro sinónimo para lo que hacen de marcar o registrar, ¿cómo es? Podría ser reportar la hora de salida y entrada. No, there is another verb. I do remember. Hay otro verbo, pero ahorita sería como check labor day. Labor day, no, because labor day is a holiday, basically. El labor day es un feriado. Mira, se lo voy a buscar porque sí, se me ha olvidado, honestamente. I have forgotten it. Se me ha olvidado, pero sí, yo me acuerdo que estaba en el primer módulo. I'll look it up for you. Teacher, I mark. I. Mm-hmm. Teacher, I mark the exit. No. No. Que mark es como una marca, pero no. No, no de ese tipo, ¿verdad? So, se lo voy a buscar. Ahí sí les quedo con eso. Les quedo mal con eso, ¿ok? Se me ha olvidado. Yeah, sorry. Ok. But let's keep these that your classmate told us. Nos vamos a quedar entonces con esas que su compañero nos dijo. Y como estamos hablando siempre en lo que es tercera persona, la primera, ¿cómo me quedaría entonces? He checks email. Okay, he checks email. The next one. He has a meeting. And then? He sends emails. Okay. And the last one? I hear that. That's mailing reports. Mailing reports. And he does mailing reports. Okay, excellent. So basically, those are some of the activities, daily activities that he does at work. Esas son algunas de las actividades que él hace en su trabajo. Okay. Is there any question? ¿Alguna pregunta acerca de lo que son las actividades? Teacher. Yes. La oración número 4, la tercera palabra, mailing. Mailing. Yes. Mailing. Mailing reports. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so before I continue, antes de continuar e irme a lo que es el siguiente tema, lo que vamos a estar haciendo también hoy, voy a pasar lo que es la asistencia por segunda vez. So, I need to know if I have Alba Nelly. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Delmi. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Okay. Claudia Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniel Antonio. Present, teacher. Daniel Enrique. Present, teacher. Giovanni Alexander. Present. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra. Present. Thank you. Present. Linda Ivette. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel. Present, teacher. Thank you. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Present, teacher. Okay. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present, teacher.
Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay, Xiomara del Carmen. Present, teacher. Okay, thank you. Daniela Alexandra. Present, teacher. Okay, and Jenny Carolina. Sorry, teacher, me había levantado. Carlos Meléndez. Vaya, permítame. Sí, es que lo llamé y no estaba. Quiero ver, Carlos. ¿Dónde está usted? Tercero, aquí está. Creo. Yeah, thank you. Correcto, el tercero es. Okay, good. Thank you. So, the next topic that we are going to be talking about today, el siguiente tema del que vamos a hablar el día de ahora, son de las time expressions o frequency adverbs también, ¿verdad? Se les conoce como adverbios de frecuencia. En este caso, nosotros vamos a estar hablando qué tan a menudo realizan ustedes ciertas actividades en el trabajo. So, for example, if we talk about check email, si hablamos de revisar los correos, ¿qué tan a menudo o qué tan frecuente hacen eso ustedes en el trabajo? ¿Una vez al día? ¿Dos veces al día? ¿Cada hora? ¿Cada minuto? So that's what we are going to be talking about right now. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Ok? And let me see. Acá está. Okay. Okay. So when we talk about time expressions, you can see that we have the following information. So you can use the number plus times plus this article, a, plus el time period, okay? So for example, if you do something once a day, or you can say once a week, once a month, once a year, okay? Estas son algunas time expressions, es decir, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, o una vez al año. Luego tengo twice, twice a day, twice a week, twice a month, and twice a year. Cabe aclarar que si ustedes ven once and twice, tienen asterisco, ¿verdad? Porque son los únicos que podemos utilizar de esa manera. Ahora bien, si yo hablo de lo que son tres veces, cuatro veces, cinco veces, siete veces, etcétera, ahí sí ya voy usando lo que es el número. So you can see here, three times a day, three times a week, three times a month, and three times a year. Four times a day, four times a week, four times a month, and four times a year. Otra forma, ¿verdad?, de hacerlo es que si, digamos, ustedes están ahí que siempre revisando, me pueden decir daily, que diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, and annually, anualmente, ¿ok? So, once significa uno o una vez, twice, aquí estamos hablando de lo que son dos veces, y ya de ahí tengo lo que son los números, three times, four times, five times, six times, etc. Okay? There are some other expressions that we can also use. For example, we have every plus number plus time period. Every 2 days, cada dos días. Every 3 weeks, cada tres semanas. Every 4 months. Cada cuatro meses, okay? So if we ask, how often do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo ustedes toman café? Ustedes me pueden decir, ah, una vez a la semana, una vez al día, o cinco veces al día, o me pueden decir, ah, yo tomo café todos los días, o cada 2 horas, por ejemplo. Aquí cabe también lo que son horas, every 2 hours, si son así coffee lovers, or every 6 hours, ¿verdad? Porque ahí me están dando lo que es la frecuencia o el tiempo que ustedes realizan esas actividades, ¿ok? And here we have some examples. Pueden ver que ahí tenemos algunos ejemplos. Y para ello, quiero ver, me va a ayudar Consuelo a leer los primeros dos ejemplos, por favor. She visits the dentist twice a year. Okay.
Ella visita el dentista dos veces al año. Okay, and the next one. Sorry, continue with the next example. ¿Quién? Consuelo, estábamos siempre con Consuelo. Sí, me iba a leer los primeros dos ejemplos. Los dos, ah. He goes to the gym 3 times a week. Okay, thank you. Continue, Giovanni. I call her daily to make sure she is fine. To make sure. There is a leap day every 4 years. And the last one? We pay our mortgage every month. Okay, thank you. So you can see that here we have those examples. Tenemos lo que son esos ejemplos, ¿verdad? Usando estas expresiones de tiempo. Generalmente, cuando yo tengo lo que son estas expresiones, once a day, twice a week, 3 times a month, and 4 times a year, estas expresiones siempre van a ir al final de la oración. Por ejemplo, I drink coffee once a day. Yo tomo café una vez al día. I check my email 4 times a day. Reviso mi correo 4 veces al día. Okay, I can also say, or I can tell you about the example. Puedo hablarles del ejemplo que teníamos acá. She visits the dentist 2 times a year. Si ustedes se dan cuenta, está hasta el final de la oración. Ok. Let's see. Let me check. Juan. Do you write reports at the place that you work for? Juan. Hola, teacher. ¿Cuál de los dos Juan es? Juan Sten. Yo creo que solo es usted. Bueno. Es que somos dos Juan. Ah, de verdad. ¿Quién es el otro? Yes, teacher. Ah, Juan Carlos. Sorry. No, pero usted es Juan Carlos. Entonces usted solamente va a ser Juan. ¿O prefiere que le digan Osmel? Como guste, no se preocupe, como guste. Ok, so, Osmel, para no confundirnos. Ok, dígame, okay. ¿Usted revisa o hace reportes en su empresa? Yes, I do. And how often do you write them? Sorry, I don't listen to you. How often, ¿qué tan a menudo usted los revisa o los escribe? Every day. Ah, ok. So you can tell me, en ese caso usted me puede decir, I check reports every day. Ok. Ok. Reviso o escribo reportes todos los días. Ok. So that's something that we are talking about. Es algo de lo que estamos hablando que usted hace. Probablemente, ¿qué? ¿Diario o semanalmente, mensualmente? Let me see. Thank you, Osmel. Okay, so teacher. Let's see. Okay. Linda. Sorry, teacher. I can't hear you. Okay, that's okay. Linda, tell me, what do you do? What do you do in my job?
Yes. No, what do you do? I'm asking about your profession. Ah, I'm a seller. I'm a saleswoman. Ah, okay. And how often do you call clients? Can you repeat, please? Yes. How often do you call clients? ¿Qué tan a menudo se llama cliente? I call clients every day. Okay, excellent. I call clients every day. Let's see. Norma. What are the things that you do at work? ¿Cuáles son las cosas que usted hace en el trabajo? I call clients. Okay, so you call clients, and how often do you call them? Okay. Sorry, teacher. ¿Qué tan a menudo les llama usted a ellos? Every day. Okay, so you call clients every day. Every day. Excellent. Suleyma, how about you? A technical contact. So you are an accountant. I check gender every day. I report at manager. Organize meetings in the department. Okay. Okay, teacher. Okay, thank you. And how often do you organize meetings? Cuando se presenta, le toca organizar las reuniones, ¿cómo podría decir? Ah, vaya, pero ¿qué tan a menudo sucede eso? ¿Una vez a la semana? Cuando lo solicitan, puede ser, digamos, que requieran ahora, o sea, me lo agendan allí, pero... Ah, ok. O sea, entonces, ¿cómo le podría decir que cuando lo necesita por recurrente, o no sé? So, in that case, it's going to be when it is required. When it is required. Sí, porque no, required. Required. Sí, porque no tenemos así como que digamos que es mensualmente o semanalmente, sino que si vienen y le dicen, mire, prepara una reunión para mañana, usted la tiene que hacer, ¿verdad? Y puede que pase dos semanas y no tenga que hacer reuniones, ¿verdad? But that's going to depend on your job. Okay, good. Thank you, Tech. You're welcome. Okay, ¿preguntas acerca de esas expresiones de tiempo? Teacher, yo, usted pone que donde están los asteriscos, la presentación que usted notó, yo que yo copié, según le comprendo, si no me corrige, disculpe, que ahí no van a, cuando se dice cómo fue que dijo, que por eso llevan el asterisco, que no llevan el things. Vaya. ¿Qué fue la indicación? Disculpe que no le capté ahí. Acá está. No, es que estas son excepciones. ¿Excepciones en qué sentido? En que, si ustedes se ven, ven acá, si yo quiero decir una vez, yo no traduzco literalmente, es decir, yo no digo one time, sino que se dice once. Ok, ya este once me implica que es una vez. Y allí uno puede decir si es una vez, a la semana, al día, al año, etc. Lo mismo sucede con twice. Ok, ya este twice me da a entender que son dos veces. Ahora, si yo quiero hablar de tres veces, cuatro veces, cinco veces, etcétera, ahí sí, escribo lo que es el número, ¿verdad? Con la palabra times. Pero ya en sí, solo el once y el twice me dan a entender que es una vez o dos veces. O sea, no puedo decir once time, porque ya está implicado o implícito en eso, ¿verdad?
Lo mismo sucede con twice. Yo ya sé que son dos veces. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Let's see. Another question. Ya no quiero. Uh-huh. Tell me, is there any other question? No? Vaya, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir a lo que son breakout rooms. Y en los breakout rooms vamos a trabajar en lo que estábamos viendo ahorita. Ya les comparto la pantalla del manual para que vean en lo que vamos a trabajar. Okay, so you can see here, we are on page, ya les digo qué página es, página 12, on page 12, no, sorry, page 13, en la página 13. So you can see we have time expression for regular activities. We have every day, every week, every month, every year, o lo que estábamos viendo también, ¿verdad? Que es daily, weekly, and monthly, decir, diariamente, semanalmente, mensualmente, habíamos visto también cómo se dice anualmente. Y lo que vamos a hacer es trabajar, permítanme, es trabajar en el ejercicio número 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir 5 preguntas que ustedes le pueden hacer a algún compañero en un día normal de trabajo. ¿Ok? Luego vamos a entrevistar a los compañeros con los que nos toque ahí en el grupo. Por ejemplo, veamos, ¿alguna pregunta que ustedes le pueden hacer a algún compañero? Abre la boca, pues. So, tell me, what type of questions can you ask? ¿Qué preguntas le pueden hacer a sus compañeros? What do you do? Okay. In your work. What do you do in your work? What else? Vaya, por ejemplo, yo puedo preguntarle, digamos, let me see, Daniela. Daniela, do you check your email? Agárrelo. Sería, I check emails every day. Okay, I check. Oh, I do. Vaya, en el caso de tu respuesta, ¿verdad? You can tell me, I check emails every day. Una respuesta válida porque me está diciendo con la frecuencia, ¿verdad? Entonces acá yo voy a escribir la frecuencia con la que ella lo hace. En este caso sería every day. ¿Y qué es lo que ella hace? Check emails. Vaya, si tengo un compañero que llama clientes, yo puedo poner every hour, call clients. Luego, digamos, me dice uno de sus compañeros, si yo hago, como decían por ahí, que hacen reportes. I make reports every week. Para los que son contadores, ¿cada cuánto tienen que declarar renta? Y ya ustedes me dicen, I have to make a tax report every year, cada año. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Omar? Yes. Yes. O sea, en una hacemos la pregunta y en la otra la respuesta de nuestro compañero, así es. Sí, o sea, nosotros vamos a ir preguntándole a los compañeros, primero vamos a escribir las preguntas, pero ¿ustedes estuvieron en el módulo anterior juntos o es primera vez que se ven? Es primera vez. Bueno, para mí es primera vez. Ok. And the others? Algunos sí. Ah, algunos ya se conocen. Sí. Va, perfecto. Entonces, para los que ya se conocen, se les va a ser un poquito más fácil porque ya saben lo que hace el compañero, ya saben de las responsabilidades que tienen y todo ello. Entonces,
ya saben qué preguntarles. Yo le puedo preguntar a Juan Carlos. Juan Carlos, do you check your email at work? ¿Revisa su correo en el trabajo? Yes, teacher. Okay, and how often do you check it? ¿Qué tan a menudo lo revisa? Once a day. Okay, good. Let me see, Xiomara. Okay, Xiomara, do you make reports? Yes, que una vez al mes. Ah, ¿y cómo va a decirme que es una vez al mes? Monthly. Okay. Vaya, si solo me va a decir que es mensualmente, solamente sería monthly. Pero si me va a decir una vez al mes. Once a month. One month. Once a month. One a month. Ok, excelente. Vaya, eso es lo que vamos a hacer. Y si ustedes no se conocen, pues les pueden decir ahí a sus compañeros qué es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Si digamos en el trabajo, si ustedes revisan reportes, organizan reuniones, o me acuerdo que había una teacher acá también, ¿verdad? Si revisa tareas o tiene que preparar clases y qué tan a menudo hacen eso. En el caso de Daniel, yo recuerdo que ayer andaba supervisando, qué tan a menudo hace esas supervisiones y todo lo que sea relacionado en su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? ¿Yes? Yeah. Okay. Yes, teacher. So we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ir a las secciones de grupo. Y ahí me le dan a aceptar y ya voy a visitarlo. Okay. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Ya se conocían anteriormente ustedes? No. Solo. Oh. Solo con Consuelo. Con Renata. Ah, okay. So probably you should start by introducing yourself. Deberían de iniciar presentándose, ¿verdad? Diciendo qué es lo que hacen o su profesión y las responsabilidades que tienen en el trabajo. So, let's suppose that this is my first time meeting you, that it is. Es mi primera vez conociéndolos. And I'm going to introduce myself. My name is Araceli Rosales. I'm a teacher. I prepare classes. I administer exams. I also teach classes, on-site classes, and online classes. And what else? Digamos que eso prácticamente es lo que hago. Luego de que ustedes se hayan presentado y hayan dicho lo que son sus responsabilidades y todo, o lo que ustedes hacen en el trabajo, ya pueden iniciar. Por ejemplo, Giovanni, do you check your students' exams? ¿Revisa usted los exámenes de sus estudiantes? Y ya él puede decir, ah, yes, I do. I check my students' exams every week.
si lo va evaluando semanalmente, ¿verdad? Cada semana les reviso los exámenes. O si hay que corregir tareas, igual. ¿Ok? Ok. ¿Quién desea iniciar? Usted. Por orden alfabético. No. Ok, ok, inicio yo. Por aquí tengo. Ok. I am a project administrator. I check my email. I write a report. I call a supplier. I meet with partner. I check process monitoring. I make weekly work plan. No more. Okay, thank you, Giovanni. Just feedback on pronunciation. We have suppliers. Suppliers. Okay. Suppliers. Thank you. Well, continuamos entonces. ¿Quién es la siguiente? My name is Consuelo Rivera. I am physiotherapist. Chat appointment. I review file. I evaluate patient. I heal physical therapies. No sé qué más decir. Okay, so you said that you give the dar, ¿verdad? Give. Mm-hmm. Okay, and I heard. Ese como lo digo, siempre tengo la duda con eso de dar tratamiento de fisioterapia. So you can say that you give a treatment. Uh-huh. Treatment es el tratamiento. Ajá. Uh-huh. Okay. Y lo otro me dijo. Fisioterapia. Tratamiento okay. De fisioterapia. And how do you say fisioterapia? Uh-huh. ¿Cómo dice fisioterapia? Fisioterapeuta, fisioterapics. Okay. So you give physiotherapies, physiotherapy, sorry, treatment. Okay. Tratamiento va a ir hasta el final. And another thing, la palabra paciente, patient. Mm-hmm. Patient. Mm-hmm. Okay. Thank you. Who's next? Hi. Hi, Renata. My name is Renata Romero. I social communicator and management assistant. I work in Posteca, El Salvador. But what are the things that you do at work? ¿Qué es lo que usted hace en el trabajo? I schedule calls, schedule meeting, I make calls every week, every day. I get reports and check email. Okay, thank you, Renata. And the last one that we have is Norma. Okay, good evening. I am Norma Villera. I am business administrator. I work in Central Mercantilista. I check emails every day, all times.
I coordinate deliveries in the morning, every day too. And two times a week, I try of inventory, teacher, no sé cómo decir, entrada de inventario en Cardex. ¿Cómo fue? Entregar. Entradas, hacer entradas de inventario en Cardex. Ah, so entradas de inventario. So those are incomes. Te lo envío al chat ahorita. Mm-hmm. Income. Ahí en el chat de aquí de Zoom. Ok, income. Twice a week. Ok. Ok. Good. Vaya, ahora que ya más o menos saben lo que hacen ustedes, van a iniciar con las preguntas. Ya algunos de ustedes dijeron qué tan a menudo lo hacen, si es todos los días, si es semanalmente. Y vamos a ir completando lo que es, ahorita les comparto, lo que es acá, ¿ok? Si ustedes gustan, le pueden agregar ahí, ¿verdad? Es el nombre del compañero o la compañera, para que no se les vaya a olvidar a la hora que lo vayamos a poner en común, ¿ok? Ok, so, is there any question? ¿Alguna pregunta? Por el momento, no. Okay. Al menos de mi parte. Ok, so, not a problem. Vaya, las dejo, bueno, les dejo para que trabajen y nos vemos otro ratito. Ok, thank you, teacher. El email. Check email. Digamos, eso quizás a cada momento no se puede. Bueno, sí, tal vez. Digamos, una, dos veces por semana. Una, perdón, dos veces por día. La idea no tiene que ser verdad. Podemos inventarlo, o sea, puede decir, solo por decir la respuesta. O sea, solo puede algo ser más twice o menos. A week. Ajá, porque ajá, tiene que ser twice a week. Ajá. O sea, tres veces al día. Four times a day. Dos veces a la semana, o sea, en el día lo reviso de cuatro a tres cinco, veces de... en el día. Ajá, no tiene que ser. Ajá, entonces sería pues, three times a day. Tres veces al día. ¿Cuál puede ser? Ajá, three times a day. Three times a day. Sí. Tres veces al día. Ajá. Ajá. Three times a day. Ok. Okay. ¿Y usted, Silvia, qué actividades para más o menos? Pues casi lo mismo, revisar correos. Igual llamadas. Yo. Yo reviso correos, reviso también los WhatsApp del teléfono de la tienda para contestar a los clientes que preguntan, atiendo clientes, reviso que la tienda esté ordenada y limpia. Ah, pudiera ser ese punto. Uh-huh. Perdón, la interrumpí, Silvia, ¿qué más hace? no tenga pena. Bueno, ingreso a procesos judiciales, a los juzgados. Vaya, podría ser eso. Cada cuánto ingresa, voy a pero proceso lo que es un poquito complicado la para esta forma de la pregunta sería demasiado uh-huh. enredada, ¿no? Pero algo más fácil uh-huh. o que se puede abreviar como lo que hace eso la eso es clientes. Ajá. Usted va a juicio, Silvia. Sí, vaya, cada cuánto va, vaya a juicio. Cada cuánto, cómo qué es, cómo es decir que cada cuánto va a juicios. ¿Cómo se dirá juicios en inglés? What do you a ver. Ahorita te les investigo. ¿Cuántas veces? Ya daremos solo
ponga de un solo la pregunta. ¿Cuántas veces va a juicio? O algo más fácil. Pongamos con qué frecuencia visito las sucursales de la empresa. Más fácil. Judgment. ¿Cuántos casos gana la semana? Vaya. Depende del juzgado. Pongamos una más fácil. Yo visito mucho también las agencias de la empresa. Ah, vaya, podría hacer eso. ¿Cada cuánto visito? ¿Cada cuánto visito? ¿Vea? How often do you visit? How sería? How? Company agency. What do you want to say? Sorry. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cuándo? Ya de rato les estoy escuchando, tranquilas. Ay, estamos estresadas. ¿Cuánto visita las sucursales de su empresa? Vaya, sociedad. Vaya, si estamos hablando de sucursales, in English we said branch. Branch. Sí, branch. Esa es la sucursal. Ah, ya lo vi. Ahora bien, si son varias, estaríamos hablando de branches. Okay. Branches. Y decían juicio. Pero, por ahí, juicio es trial. Okay. Trial. Sí, ahí les están escuchando. Nada que ver con aquí. No, es que judgment es más que todo, digamos, o sea, sí lo puedo utilizar como juicio, pero también como un juicio personal, por decirlo. Ah, okay. Pero ya cuando es así, que van a los juzgados y todo eso, es un trial. Teacher, perdón, branch es las sucursales, ¿verdad? Sucursal. Entonces sería, para decir, how often do you visit company's branch, o como las sucursales de la compañía. The company's branch or company's branches. Si es una sucursal, branch. Ah, okay. Si son varias, branches. Ok, gracias. Podría decir, how many times do you visit the branch? You visit the branch or branches? Ajá, sí. Está correcto así. Yes. Ok. You said, how many times do you visit the branch or the branches? O le puede poner your company or the company's branch. Pero sería branches, ¿verdad? Porque usted visita varias sucursales. Correcto. ¿Y cada cuánto la visita? Sería, pongámosle, four times a week, cuatro veces a la semana. Four times a week. Okay. Any other question before I go? ¿Otra pregunta antes que me vaya? No creo que no. Vaya. Cuando se vaya uno empieza a dudar otra vez. Va, okay, so I let you so you can continue working. Thank you. You're welcome. Thank you. Digamos, ellos no están grabando. Y la pregunta pudiera ser, how many reports write every day? Para escribir reportes al día, ¿cuántos reportes escribe al día? Write reports a day. When it is requiring. When it is requiring. Require. Required. Okay. When is required. Okay. Es que apoyo a países, entonces tengo diferentes horarios, entonces por eso es que no tenemos. O otra pregunta. How many projects you do in the year? Así, teacher. What do you mean, taller?
este en, the, en el año in the año. Year. On the year o in the year. Okay. In the year. Okay, sorry, I heard taller. Yo por eso me quedé taller. No, in the year. In the year, okay. In the year. ¿Cuánto tiempo en el año? No. ¿Cuántos proyectos hace al año? How many projects? ¿Proyectos, teacher, o de otra manera? No, projects. How many projects attempts in the year? Six projects. Son siete proyectos al año. ¿Cómo es? Oh, seven projects a year. La respuesta sería, perdón, quiero ver. Como dijo la teacher, pero es que anoté. Years, ¿verdad? Six times a year. A year, okay. Yeah, sorry. Se me ha salido un poquito del tema. Ustedes me están preguntando cuántas veces. Okay, how many times? Eso todavía no lo hemos visto. Yo lo que necesito saber es qué tan a menudo ustedes hacen cierta actividad. Por ejemplo, how often do you make projects? Okay, ahí sí, aplica la respuesta. I make projects six times a year. Okay, seis veces al año. Okay, yo necesito saber la frecuencia. Repita la pregunta. How often? Va, permítanme, te la voy a enviar al chat. Entonces tenemos que replantear lo que hemos. Las otras preguntas. Va, aquí en el chat de Zoom se las he enviado. How often do you? Sí. O sea, ¿qué tan a menudo? For example, Daniel, how often do you supervise employees? ¿Qué tan a menudo supervisa usted a los empleados? Por ejemplo. I supervise, but my work is not supervised. Okay. But yesterday, pero ayer se dio una... Era una tarea que no era todos los días, por eso yo la estaba supervisando. Ah, okay. Pero no lo hago a diario. Mi trabajo a diario es I am agent RAM, soy agente de rampa, ¿verdad? Y recibo, yo soy quien partea los aviones. ¿Verdad? Ah, okay. Una pregunta para mí pudiera ser how often do you fly airplanes every day? ¿Pudiera ser así? Okay. Yeah. How often do you fly airplanes every day? ¿Pudiera ser así? Airplanes. Hasta ahí. Con los aviones. Airplane. Ah, okay. Ya el every day es la respuesta. Okay. Ya, entonces sería, yo les dije que recibía entre 3 o 4 aviones por día. Sí, porque ahí me está diciendo la cantidad, correcto. Ajá. Yo necesito saber el tiempo. El tiempo. Entonces, y qué tan a menudo, qué tan frecuente hacen eso. Ya sea en el día, a la semana. Twice a day, entonces. Ok. Excelente. Sería mi respuesta. Okay. Perfecto. Entonces. ¿Está claro entonces cómo lo vamos a hacer? Sí. Yes, sí, ya comprendimos. Okay, don't worry about it. Vale. Entonces voy a ver al otro grupo y ya vamos a regresar a la sesión principal, ¿okay? Gracias. Thank you, teacher. Vaya, entonces, retomando la... They are...
¿qué palabra puso ahí en lunch together? Antes de lunch together. Antes de lunch, este puse how. They have to go lunch together. Teacher, ¿verdad que, bueno, estamos haciendo la 4 de la página 2? De la, permítame, ya le digo. Estamos en la página 13. Número 5. ¿La 13? Sí. Ah, pues estamos más. Estamos en la 2. Quiero ver qué era lo que estaban haciendo. Ah, de completar ahí. Uh-huh. El párrafo. Va, pero ya lo vamos a revisar, no se preocupe. Ok, solo denme un ejemplo, teacher, porque yo he hecho ciertas, pero hemos, bueno, por lo menos yo he ocupado how many times, no solo what does. No, el how many times me cambia, ¿verdad? En este caso, uh-huh, estamos preguntando por lo que es frecuencia, o sea, ¿cuántas veces? Es decir, ¿cuántos de ustedes revisan correos? Yo reviso. ¿Y qué tan a menudo revisa usted el correo? Daily. Daily. Ahí vamos con las respuestas que necesito. ¿Ok? Uh-huh. Let me see. Reinaldo, ¿usted qué es lo que hace en el trabajo? Check the account. Supervise staff. Then you my assistant. I have a lunch. Mm-hmm. Okay, and how often do you check accounting? I'm daily. Okay, good. And how about you, Daniel? No. I have a headache. I have technical support. Okay, so you are a technician. And you give, yes, technical support to what type of machines? ¿A qué tipo de máquinas le da soporte técnico? It's installation for alarm, camera. Ah, okay. And how often do you install cameras? Yes. ¿Qué tan a menudo instala las cámaras? En este caso puedo ocupar everyday, ¿verdad? Todos los días. Sí, si usted lo hace todos los días, every day. Y cuando decimos daily, es a diario. Es diariamente. Diariamente. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Daily, o sea, diariamente. Every day, todos los días. O sea, a diario, es algo que usted hace a diario, por decirlo así. I check my email daily, reviso mi correo diariamente. O sea, todo el día, ¿verdad? Pero es, viene siendo como un sinónimo. Every day. Cada día. Los dos podemos ocupar y ninguno es erróneo, ¿verdad? Permítame. Ahorita le comparto. Uy, no. Permítame. No me dio para compartir. Quiero ver cuál era. Esta creo. Permítanme. No. Déjenme ver qué se me hizo esa presentación. Hola, cerré. Permítame. Sí, es que tenía la presentación y se me cerró. Pero me sale que está acá. Que a veces la compu quiere trabajar y a veces no. Y esa que no quiere. Aquí está, Martín abrió. Vaya, estábamos acá.
Okay, so this is what we were talking about. De aquí es donde estábamos hablando, ¿verdad? Okay. So you can see here, every 2 days, or we have every day, every week, every month. Okay, tenemos cada día, cada semana o cada mes. Okay. Y el otro que me decía era daily. Daily. Vaya. Acá, ¿verdad? La diferencia viene a ser la siguiente, ¿verdad? Que yo tengo que aquí solamente es una vez al día y aquí tengo que es diariamente. O sea, durante el transcurso del día yo estoy haciendo esa actividad. Vale, digamos, sí. Correcto. O en el transcurso de la semana, ¿verdad? Yo estoy trabajando en ello. O al mes, ¿verdad? Mensualmente o anualmente. ¿Ok? Pero si usted me dice every day, o sea, yo sé que es todos los días. Cada día que usted está realizando esas actividades. Yes. Pero si decimos daily, es como que a día, el día lo podemos hacer muchas veces. Y si sí. Digo every day, es que es una vez cada día. O es, o sea, o puede ser igual varias veces en el día. Es que ahí me da. Ahí es donde. Ok. Ok. Excelente. Vaya. Eso, vaya, aquí me voy con el periodo de tiempo, ¿verdad? Y sí, prácticamente estos vienen a ser adverbios de tiempo. Diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Ustedes me pueden decir, I check my email daily. Reviso mi correo diariamente. O I check my email every day. Reviso mi correo todos los días. ¿Ok? Every day. O sea, de la semana, de los 7 días de la semana, yo estoy revisando constantemente lo que es mi correo. Me recibo lo que son notificaciones y todo, y cuando veo notificación, ok, vamos a ver qué es. ¿Ok? Y ya con lo que es el daily, el diariamente, igual, o sea, solo que ahí me están especificando lo que hacen en el día, ¿verdad? En el día. Correcto. Okay. Teacher, ¿estas las va a mandar al grupo, esas presentaciones? Sí, se las quiero mandar. Ok. Ok, and did you finish? Yes. Ok, bye. Quiero ver, yo creo que ustedes eran el último grupo. Me hacía falta uno más. No, yo creo que ustedes eran el último. Vale, entonces vámonos a la sesión principal. Ok. Recording in progress. Hi. Vamos a revisar entonces. Tell me. Well, I need volunteers. Necesito voluntarios para que me digan lo que ustedes estuvieron trabajando, las actividades de sus compañeros y qué tan a menudo o qué tan frecuente lo hacen. Do I have a volunteer? Thank you, Miguel. Yo trabajé con Juan Carlos y con Carlos. Le voy a empezar preguntando a Juan Carlos. Ok. Juan Carlos, how many times do you check your email? I check my email 6 a day. 6 okay. What? 6? 6 times? 6 times a day, I'm sorry. Okay. Second, what days do you file your reports?
I file the report on Friday. Okay. When do you visit clients? I don't visit clients. What time do you have coffee? I drink coffee at 7 a.m. Okay, good. Thank you. Let's see who's going to be next. Okay, and Carlos. How often do you make reports? Carlos. Carlos, where are you? Make reports 9 times a day. Okay. And how often do you check your email? I check email every day. How often do you have meetings? Organize meetings once a week. Do you visit client? No, I don't. Okay, thank you. Okay. Sorry, Juan Carlos. And one more person, please. Una persona más. Yeah, only one. Solamente uno. Una. Okay, será por la lluvia que están así. Okay, so I'll check attendance the last time. Voy a pasar lista la última vez. Albanelli. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi. No. Okay, Carlos Alberto. Present. Thank you. Claudia Guadalupe. Present. Thank you. Consuelo. Consuelo del Carmen. Present. Okay. Present. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Okay, thank you. Daniel Enrique. Present. Okay. Giovanni Alexander. Present. Okay, thank you. Isabel Beatriz. No, nope. Okay. Juan Carlos Peña. Present. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Okay. Linda Ivette. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Miguel. Thank you, Norma. Renata. Present, teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present, teacher. Okay. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present, teacher. And Jenny Carolina. Jenny, no. Okay, thank you. Vaya, pasamos lista entonces. ¿Alguna pregunta o duda? No. No. Teacher, para este tipo de preguntas que hemos estado practicando, siempre debe ir, how often do you check, etcétera. Como aquí estamos preguntando la frecuencia en la que hacen actividades, sí. Ok.
Y si no me equivoco, mañana, le digo dónde está. Mañana continuaríamos, pero vamos a estar usando lo que son siempre lo que es el how often y lo que son expresiones de how much, más que todo con lo que es dinero, ¿verdad? Sí, vamos a ver varias cosas, pero más que todo cuando yo quiero saber la frecuencia en la que se realizan ciertas actividades, utilizo lo que es el how often o el how many times en algunos casos, ¿verdad? Ok. Thank you. You're welcome. Vaya, antes, ¿sí? Solo, bueno, a mí me cuesta un poquito, solo si me permite sugerirle, cuando son como estos ejemplos, si nos pudiera dar como un ejemplo de cómo va a ser la pregunta. Ok. Por favor, porque yo me pierdo, entonces usted pudo ver que estaba diciendo cantidad y no era frecuencia. Ajá. Entonces, si me pudiera dar como un ejemplo de cómo tendría que formularse esa pregunta para así hacer el ejercicio, solamente si me permite sugerir. Sí, y la verdad que las disculpas del caso, ¿verdad? Generalmente siempre les estoy dando lo que son los ejemplos o les estoy diciendo cómo se va a realizar. Sin embargo, a veces van a escuchar que, o van a ver que me quedo así como moviendo de un lado, estoy viendo a otro lado porque tengo a mi chiquitín. De hecho, pueden ver que aquí está la cabecita de él, ¿verdad? O sea, he tenido prácticamente casi toda la clase conmigo. Así que las disculpas si a veces me llego a perder, ¿verdad? Porque estoy entre la clase y estoy con él, ¿verdad? Más que sea en la edad que no quiere con nadie. Teacher, con eso no se tiene que disculpar. Es la nueva normalidad y la ley de teletrabajo dice, incluso eso es algo que tristemente las mujeres, por este estilo patriarcado, sin sonar machista, pero a veces nos toca cargar, ¿verdad? Ejercer el papel de rol de madre y a veces trabajar, así que no tiene que disculparse de eso. Todos okay. Tenemos que comprender. Vale, gracias por su comprensión. Y sí, siempre en las presentaciones, ¿verdad? Yo tengo eso, que les hago la pregunta, está la pregunta, ¿verdad? Está todo estructurado, pero por lo mismo, ¿verdad? Que a veces resulta que quiere estar solo conmigo o se despertó, ¿verdad? En ese caso, porque se despertó y estaba dormidito. Y pues comenzó así como que, ¿dónde estoy, verdad? ¿Dónde estaba? Pero sí, como estábamos preguntando de la frecuencia, es how often do you, hablábamos de revisar correos. How often do you check emails? Okay. And you can tell me. I check my email once a day. En el caso que yo no llegase a ser así tan solicitada o casi no revise correos. En el caso de algunos de ustedes, yo sé que correo tras correo. Entonces ustedes me pueden decir, I check my email. Decíamos ahí, ¿verdad? Estábamos viendo una expresión daily, ¿ok? O decíamos de las reuniones, like once a week, etcétera, ¿ok? Okay, so we are going to stop here. Nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Solamente déjenme ver si todavía está aquí, no se me haya ido, espero, Consuelo del Carmen. Vaya, hoy tenemos lo que es la tutoría con usted. Y antes de despedirnos con los demás, ¿verdad? Se va a estar subiendo lo que es una pregunta a la plataforma en la cual yo necesito que todos vayamos participando. ¿Ok? Yo les estaría avisando ahí por WhatsApp para que vean y entren a la plataforma y comiencen a participar. Los que todavía no han tenido acceso, no se preocupen. El día de mañana estaría trabajando en ello, ¿ok? Teacher, solo creo que no puede ser un favor. Ajá. Mande el listado de a quién le va a tocar. Ok, perfecto. Se los voy a mandar así semanalmente, weekly, ¿ok? Ok, gracias. Okay. You're welcome, so thank you for coming and see you tomorrow. Bye. Solo Consuelo me hace la esperita, ¿verdad? Good night. Bye, good night.
Okay. Okay, Consuelo, tell me, how are you? I am fine. Okay. And how do you feel, or what are the questions that you may have about English? Las preguntas que tenga acerca del inglés. Ay, todo. Empecemos. Uh-huh. Es que se me olvida, casi siempre se me olvidan. Creo que tengo que repasar más seguido. Pero con lo de la pronunciación siempre tengo bastante problema. Pero teníamos duda. Cuando preguntábamos how often, cuando hablamos de llamadas, siempre vamos a usar ese. Porque aquí la compañera había puesto how many. Vaya, es que hay una diferencia. Si yo uso, permítame. Si yo hago uso del how many, le estoy preguntando cuántas. How many calls do you make daily? ¿Cuántas llamadas hace usted diariamente? Y usted me puede decir, I make 100 calls. Yo hago 100 llamadas. Pero aquí yo estoy preguntando por la cantidad. ¿Ok? La cantidad. Sí. Otro ejemplo. How many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tiene usted? I have 3 brothers. Okay, I have 3 brothers and 2 sisters. Sisters, okay. Vaya, si usted se fija, aquí yo estoy hablando de lo que es la cantidad. ¿Cuántas? ¿Cuántos? Ok, pero si yo quiero saber lo que es la frecuencia, yo le puedo preguntar cuántas llamadas hace en el día o cada cuánto hace llamadas. How often do you make phone calls? Y ya usted me puede decir, si empieza a contar el número de llamadas o las veces que usted hace llamadas, usted me puede decir, I make phone calls every 2 hours, cada 2 horas. Ok. Y ya estamos hablando de la frecuencia en la que usted realiza esa actividad. O, how often do you drink coffee? ¿Qué tan frecuente bebe usted café? Una vez. Ok, once. Una vez al día, la semana. Al día, al día. Ok. I drink coffee once a day. En mi caso, I drink coffee 4 times a day. Ok. Usted dice, como usted dice, usted bebe café una vez al día y en mi caso yo bebo café 4 veces al día. Ok. ¿Qué pasó? No sé si esto está un poco más claro. Sí, ahora sí. Ok, sí, el how many es para cantidad. ¿Cuántos o cuántos? Y el how often es frecuencia. ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuente? Ok. Okay. Ayer hablaron sobre lo mismo. Es que no pude estar más. No, ayer lo que se estuvo haciendo fue un repaso del presente simple. El presente simple, es decir, el presente simple, es decir, lo que es tercera persona, ¿verdad? Del he, she, it, la conjugación de los verbos. Ya se lo comparto, permítanme. Vaya, acá está. Eso es lo que estuvimos haciendo ayer. Un repaso de las reglas del plural, ¿verdad? La conjugación de los verbos para la tercera persona. Habíamos mencionado que generalmente
Para la tercera persona, lo único que nosotros hacemos es agregarle la S al verbo. Pero cabe aclarar que eso solo aplica en oraciones afirmativas. ¿Ok? Solo es con oraciones afirmativas que yo hago eso. Ejemplo, she checks, he listens, it rains, y así sucesivamente. Sin embargo, dijimos que la terminación del verbo me afecta en lo que es la escritura, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, si yo tengo verbos que me terminen en O, CH, SH, double S, X o Z, lo que yo voy a hacer es agregarle ES. Puede ver acá los ejemplos que tengo: go, catch, wash, kiss, fix, buzz. ¿Ok? Si usted puede ver acá, tengo el primero que termina en O, el segundo en CH, tercero con SH, el cuarto con doble S, el quinto en X y el último con Z. Entonces, según la regla, lo que hago es agregarle el S. Correcto. Si yo quiero decir que él va al trabajo, he goes to work. He catches, she washes, she kisses, he fixes, and it buzzes. ¿Ok? Otra cosa que veíamos, ¿verdad? Es que si tengo verbos que terminan en una consonante más Y, tengo acá marry, study, carry, and worry. Tengo consonante Y, consonante Y, consonante Y y consonante Y. Lo que yo hago, ¿verdad? Es que elimino la Y y agrego IES. IES. Correcto. Es decir, que Mary se transforma en Marys. Study, studies, carry, carries, and worry, worries. Pero tenemos que los verbos que terminan en una vocal más Y, lo único que voy a hacer es agregarle la S. Usted puede ver acá los ejemplos: play, enjoy, and say. Tengo vocal Y, vocal Y, vocal Y. Y por lo que dice acá, lo único que hago es agregarle la S. So play se transforma en play, enjoy, enjoys, and say, says. Eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Todas esas diapositivas las mandó al grupo? No, todavía no las he compartido. Pero lo va a compartir después. Sí. Ok. No sé si ahorita tiene otra pregunta. Por ahorita no. Creo que sí tenía. Ahí la vamos a ir aclarando después. Ah, ok, perfecto. ¿Y con la plataforma usted ya pudo ingresar? Sí, ahora entré y sí me aparece ya como la tarea del primer día y la tarea de hoy. Solo que no la he hecho porque como no sabía exactamente qué es lo que habían visto y quería repasarlo bien mejor. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí le van a salir, si no me equivoco, lo que son oraciones y usted tiene que ir apuntando ya sea estas reglas, si estoy hablando en tercera persona, o si es plural, por ejemplo, si hablo de I, we, you, and they, que el verbo siempre me va a ir en su forma normal, o si es he, she, and it, y ahí sí, ya voy aplicando las reglas que vimos correcto. Okay. Ok. Bueno, muchas gracias. A usted, ¿otra pregunta? No sé cuál es. No. No. Ok. No, ahora no. Bueno. Ok. No, gracias. No. Buenas noches, teacher. Ok, you're welcome. So thank you. See you tomorrow.